Celeste Sánchez Noguera, bióloga marina e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR de la UCR, formó parte de una expedición científica en la cordillera volcánica submarina del Coco entre el 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2021. El equipo estuvo integrado por 17 científicos a cargo de especialistas estadounidenses. El objetivo principal fue implementar un nuevo método de análisis de sedimentos del fondo marino. La doctora Sánchez Noguera explica el carácter novedoso de este proceso. Con este nuevo método que estos investigadores de Caltech y de la Universidad del Sur de California han venido desarrollando, lo que hacen es básicamente poner un instrumento en el fondo del mar que lo que hace es medir directamente en el fondo marino. Y esa fue como la gran novedad de esto y el objetivo principal de la expedición. La investigadora de la UCR fue invitada como científica visitante en su experiencia en acidificación oceánica, donde estuvo involucrada en los procesos de mediciones químicas del agua. Esta bióloga marina nos comenta sobre la importancia de participar en esta expedición oceanográfica, tanto para su desarrollo profesional como para este tema en el país. Sí, realmente fue una experiencia nueva en todo sentido. Para mí es la primera vez que yo participaba en un crucero oceanográfico. Pues nosotros en Costa Rica no tenemos este tipo de embarcaciones, ¿verdad? Entonces siempre aprovechamos cualquier oportunidad que hay en la que se nos invite para poder participar y más que solamente ir y montarnos en el barco, tratar de hacer una colaboración científica, ¿verdad? Que se establezcan relaciones a nivel académico entre la Universidad de Costa Rica y las instituciones que están desarrollando la investigación. Además de los resultados obtenidos durante la expedición, la doctora Sánchez llevó a cabo un aprendizaje de la mano de científicos referentes a nivel mundial sobre nuevas técnicas de medición que podrán ser implementadas en el CIMAR de la UCR.